A falta de una semana para la final de la Copa del Rey, al Athletic Club le toca visitar el Santiago Bernabéu, enfrentarse al Real Madrid sin Vinicius Junior. Vamos a analizar la previa del Real Madrid Athletic Club. Pues bueno, ya lo dicho, Athletic Club Real Madrid, bueno, para ser concreto, Real Madrid Athletic Club en el Santiago Bernabéu, justo a falta de una semana cuando estamos hablando de esto de que se juegue la final de la Copa del Rey y la Cartuja. Un partido que, por lo menos yo, desde el punto de vista de Athletic, de lo más intrascendente que puede pasar esta temporada de Athletic. Bueno, Seneco, lo que dices tú, un poco ya de Athletic pensando en la final, ¿no? Pensando en quizás otros objetivos. Un partido frente al Madrid que siempre es bueno tener buenas sensaciones de cara a una final, y yo creo que el Atleti supongo que saldrá por los tres puntos, o saldrá por lo menos a hacer una buena actuación. Sí que es verdad que los jugadores pueden estar un poco despistados, los aficionados incluso también, pero yo creo que es importante mantener las buenas sensaciones de la temporada, y sobre todo cuando tienes una final a una semanita, como has dicho tú. Es verdad que son muy importantes las sensaciones, y lo comentaba Iñaki Williams otro día en rueda de prensa, que es importante llegar a la Cartuja con buenas sensaciones, y eso pasa por hacer un buen partido en el nuevo Bernabéu. Veremos ahora con qué sale el Athletic, porque también hay mucha gente que se espera suplentes por parte de Valverde, pero creo que conociendo a Valverde no se va a dar, falta mucho ritmo de competición. Recordemos que venimos de un parón de selecciones donde, quitando tres jugadores del Athletic, los demás, bueno, y el partido de los que se hizo donde alguno que otro ha jugado, todos los demás del Athletic han estado parados, lo cual lo que conviene es que, a pesar de que estemos a una semana de jugar esa final, los que vayan a jugar la final tengan por lo menos minutos para tener ritmo de competición. Sí, justamente, Neko, muy buenos minutos, porque un calentamiento, entre comillas, contra un Real Madrid te puede venir muy bien ya para volver a pillar el chip de competición, el chip de la velocidad, de que te aprieten, que es lo que va a hacer el Mallorca, va a apretar a muerte. Así que es importante para el Athletic eso, que los jugadores que han estado descansando, no hay ni con Oscar Selección ni con la selección española, pues que vuelvan a ese ritmo de competición. Y yo creo que el Madrid es literalmente el mejor rival que te puede haber tocado para justo eso que dices. Sí, totalmente. Es verdad que el Madrid este año no es el Real Madrid de otras temporadas en cuanto a jugar en casa. Se está dejando más puntos de los previstos, yo creo, por el propio Real Madrid en su estadio. Pero obviamente es el líder de la liga, 72 puntos, si no me equivoco, tiene a día de hoy. Y hace que eso, que sea al final un equipo muy difícil de ganar. Lo marcan las estadísticas. No sé si en los últimos, bueno, en los últimos, no iba a decir en total, todos los partidos que hemos jugado contra el Madrid hemos ganado 13 y hemos empatado 18. No sé cuántas derrotas serán, 60 y pico. Porque recordemos que han jugado todos los partidos entre Real Madrid y Athletic en primera. Lo cual, bueno, ya nos deja ver que va a ser un partido cuanto menos difícil, a pesar de que el Madrid no esté en su mejor nivel. Sí, Eneko, si quieres vamos pasando ya con los precedentes y miramos un poco los últimos encuentros tanto del Real Madrid como del Athletic Club. No sé si lo están viendo ya por pantalla. Sí, los tiene la gente para que los vaya viendo. Pues viendo eso, que el Madrid los últimos partidos, bueno, en casa han aplastado, la verdad. Sí que es verdad que un empate contra el Rayo creo que fue en casa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que pero, sí. Pero por lo demás el Madrid siempre en casa es muy muy fuerte, y eso, se ve en la racha que llevan 3 victorias y 2 empates. Pero bueno, también se puede ver que el Atleti también lleva una muy buena racha en los últimos partidos, así que bueno. No sé cómo lo ves de cara al fin de semana, al domingo. Sí, lo que vemos prácticamente son esos 5 partidos del Madrid en los que no ha perdido ninguno. Empata contra Rayo y Valencia, que creo que has dicho en casa, pero creo que fue en Vallecas, porque el del Sevilla ¿En Vallecas? En casa. No sé si jugaron 2 seguidos en casa, puede ser, igual sí, igual me estoy equivocando, pero diría que es en Vallecas. Y luego el del Valencia, que estuvo más marcado por la polémica que otra cosa, pero que aún así sí. Le saca un punto cuando de igual tenía que haber sido 3. Bueno, eso lo dejaremos para otro momento en todo caso. Y luego lo que dices tú, golea a Osasuna y a Celta. A Osasuna en el Sadar, que no es nada fácil. Y al Celta en casa, que sí que bueno, el Celta este año no está tampoco para echar cohetes. Y en cuanto al Atleti, pues lo que decimos, ¿no? Lo que hemos analizado las anteriores jornadas. Y sumándole pues la victoria en casa ante el Alavés. Sabemos que el Atleti en casa es muy fuerte. Y también... Entrar en Champions pasa por sumar puntos fuera. El año pasado ya se sacó un punto en el Bernabéu, en ese partido en el que nos jugábamos la Conference. Este año el escenario es completamente distinto. Y oye, un punto, a mí me da la sensación, y yo creo que a muchos, que sería un punto de oro. Sí, sin duda, Neko. Un punto, yo creo que siempre es positivo puntuar contra Madrid, da igual el contexto. Yo creo que hay 3 equipos que siempre te puedes permitir un punto, que es Atlético Madrid, Barça y Real Madrid. Yo creo que independientemente de cómo estén
En la liga siempre son tres equipos a tener muy en cuenta y yo creo que cualquier punto contra esos equipos es positivo. Obviamente luego depende del contexto del partido, pues a veces te das con la sensación de que podías haber llevado más o merecías más, pero bueno, a priori antes del partido yo creo que todo el mundo firma un empate, ¿no? Sí, ese es el caso un poco del Girona también este año, que se le puede sumar, ¿no? Mm. Que son equipos Otra que vez. hacen buena temporada y un empate lo celebras. El Atleti, por ejemplo, contra el Barça hace poquito en San Mamés, es un empate con prácticamente un equipo B que sabe incluso hasta poco. Pero bueno, sí, yo creo que la sensación es clara de que si sacas un punto en el Bernabéu te vas más que satisfecho y con buenas sensaciones, esperemos, a esa final de Copa. Es que de hecho, te voy a decir, yo ya voy con la camiseta azul porque ya estoy guardándome camisetas para llevar a Sevilla. Ya van quedando poquitos días, así que si te parece, dejando esto de lado, vamos a repasar el posible 11 del Real Madrid con varias bajas. Así que Oyer, te dejo a ti que nos lo nombres, lo tiene la gente en pantalla ya. Vale, yo lo tengo también por aquí. Bueno, voy a leer primero las bajas en eco. Evidentemente Courtois, que está lesionado y ya sabemos que va a estar fuera toda la temporada, al igual que Militao, David Alaba y Dani Ceballos. Vinicius, importante, baja con 5 tarjetas amarillas. Y empezamos en portería con Lunin, ya el habitual. Lateral derecho para Carvajal, central es Rüdiger y Tchouaméni y lateral izquierdo Mendy. En el medio hemos puesto a Camavinga de medio centro defensivo con Kroos y Valverde. De media punta de enganche Bellingham como siempre y arriba, en ausencia de Vinicius, está Joselu junto a Rodrigo. Sí que es verdad que es lo que decimos siempre, ¿no? Que puede haber variaciones. Militao, por ejemplo, nosotros lo hemos puesto fuera, pero creo que llega a última hora la convocatoria. Dudo que tenga minutos contra Atleti, si hizo algunos al final, pero creo que ya ha entrado en la convocatoria. Así como novedad, Camavinga entre semana hubo esas dudas, ¿no? Que al principio se lesionó ese partido ante Francia, sí. Pero parece que va a llegar. Sobre todo la mayor sorpresa es, obviamente sin que esté Vinicius, es ver esa delantera con José Luis Rodrigo. No descartaría para nada que entre Brahim por alguno de los dos. Y otra cosa a resaltar, Tchouaméni, ¿no? Que juega como central, que no sé si sea su primer partido jugando en esa posición. No, me suena que algún otro partido ha tenido de central, creo que alguno incluso contra el Alavés, no recuerdo bien. Pero sí, parece que opta por el francés en vez de Nacho. A mí la verdad que me gusta más Tchouaméni, pese a que no sea su posición natural. Y me parece muy buena la defensa del Madrid, tanto Rüdiger como Tchouaméni. Y bueno, veremos cómo está Camavinga, lo que has dicho tú. Ha estado medio tocado. Yo pensaba que estaba lesionado, la verdad. Porque en el parón de selección estuvo con problemas. Y bueno, luego el resto del equipo del Real Madrid pues es una auténtica burrada con Valverde y Kroos. Ahí en el medio también y Bellingham arriba que viene también con la selección de meter un gol en el último minuto. Así que me está también enchufado que hace tiempo que en la Liga no mete ningún gol. Eso quería destacar. El tema de Bellingham, que yo creo que va a volver con ganas. Marcó su primer gol en la Liga contra el Athletic Club. Y después de estar dos partidos sancionados, después de esa polémica en Valencia, vendrá con ganas más en casa de hacer un buen partido y de volver a marcar, porque creo que ahora mismo es el máximo goleador de la liga, si no me equivoco, diría que sí, con 17 goles. Bueno, acaba de meter Budimir, así que no sé. Bueno, sí es verdad que cuando estamos grabando esto justo ha marcado, está jugando Osasuna, pero bueno, si no es el primero, estará por ahí, yo creo que sí, si ayer me lo dices, pues mejor, pero yo diría que... Budimir primero y Bellingham segundo, de momento. Pues ahí está, pues justo, mira, última hora hasta los vídeos. Mira. Se pone segundo máximo goleador de la liga y todo el mundo sabe, con la libertad que le da jugar en la media punta del Madrid, pues lo peligroso que es Jude Bellingham, ¿no? Así sí. Que jugador que cuanto menos tenemos que tener en cuenta. Desde luego, Neko. O sea, Bellingham, un jugador que... Es que a mí se me acaban las palabras, los adjetivos para describirle. Me parece... es que hace todo bien, o sea, defiende bien, ataca bien, regatea bien, pasa bien, centra bien, remata bien, o sea... Yo, vamos, es que estoy enamorado y una pena que juegue en el Madrid, macho, porque es que da una rabia esos jugadores tan buenos, es decir, es que me los tengo que tragar encima cuando juego contra mi equipo, me da una rabia, pero nada, o sea, jugadores que son diferentes, es una auténtica locura. Totalmente, creo que nadie en Madrid se esperaba, ¿no? El rendimiento que iba a dar Vinicius, hablaba de Mbappé, y mira cómo está. Si te parece, vamos a ir al 11 del Athletic, a nuestro 11. Que lo voy a repasar yo, si te parece, lo dejo aquí en pantalla. Perfecto. Porque hay varias novedades. Es verdad que este 11, ya decimos que Valverde no suele rotar mucho, pero este yo creo que es cuanto menos complicado, ¿no? A la hora de acertar, no descartaría que hagamos algún tipo de fallo, porque para empezar, la portería la ocupa Julen Aguirrezabala, que ya dijo Valverde que seguramente algún partido de Liga jugaría antes de la final copera. No lo hizo contra el Alavés y creo que el partido del Bernabéu es un buen escenario para que Julen tenga esos minutos previos a la final.
Los laterales, había dudas, ¿no? Porque Yuri podía llegar, parece que está entrenando, pero creo que lo más lógico es que jueguen los habituales últimamente, que son De Marcos y Lecue. La pareja central es otra zona en la que hay bastantes dudas, porque yo creo que el único fijo para este partido será Yeray. En el otro lado le va a acompañar en principio Paredes, aunque bueno, no se descarta que esté Vivian en ese 11. Y los dos mediocentros, pues también lo de siempre, ¿no? Rüdy Galarreta y Prados. Aquí podría entrar Vesga, lo de siempre, pero bueno, al final Galarreta viene de lesión. Yo creo que tener un poquito de minutos en un escenario como el del Madrid le va a venir bien. Y Prados es el fijo. Luego ya, con los cuatro arriba, tres de esos cuatro son los más habituales, que serían Sancet, Iñaki y Gorka Guruceta. Y hemos alternado en la izquierda, ¿no? En lugar de Nico hemos puesto a Berenguer, que hay que recordar que Nico viene de jugar 120 minutos, si no me equivoco, en el parón de selecciones, esos dos partidos, que sería, pues eso, un partido entero y media hora del segundo. Creo que es Ah, al bueno. revés. Y Sí. lo que hace que al final pues haya tenido una carga de minutos importante y también pues dará a Berenguer esos minutos, que es un jugador que cuando se los damos lo hace bien. Sí, no, la verdad que eso, lo que dices tú, Nico ha tenido minutos, no recuerdo yo cuántos minutos ha tenido en la selección, pero sí, sí que ha tenido, sí que ha participado y tanto Berenguer como Guruceta y bueno, Iñaki, que se han quedado en Bilbao, pues para coger un poco el ritmo, quizás el ritmo que ya lleva Nico, después de haber tenido esos partidos con las selecciones, pues bueno, les puede venir mejor. Y pues eso, lo mismo va a Berenguer, que yo creo que evidentemente en la final no jugará, pero bueno, está bien también meterle en dinámica para la segunda parte, porque Berenguer va a ser probablemente el primer cambio de la final, si no el segundo, ¿no? Sí, Así a ver, que. hay que ver cómo va la final también, pero Berenguer está Sí, siendo sí. ese jugador número 12 que yo creo que cuando veamos las estadísticas de Berenguer a final de temporada muchos nos sorprenderemos con los goles y las asistencias y demás que lleva este Sí. año. Pero bueno, es lo que dices tú, Iñaki no ha ido con gana, lo cual necesita tener minutos antes de la final. Guruceta viene en buen nivel y un golito o un buen partido en general en el Bernabéu le viene bien de cara a esa final. Y Sancet, que no jugó prácticamente en el parón, jugó creo que es 5 minutos, que fue el último partido Sí, nada. ante Brasil, pues creo que esos problemas de pubalgia que los ha dejado un poco de lado y darle minutos para ver cómo está, pues es lo más adecuado. Y todo lo demás creo que es lo que se tiene que sacar para que tengan ese ritmo de competición que hemos comentado al principio. Sí, sin duda, Neko. Yo creo que va a ser un partido complicado, evidentemente. Pero bueno, yo creo que se saldrá, como hemos dicho al principio del vídeo, se saldrá por el empate o la victoria. Y sobre todo las sensaciones, lo que hemos dicho durante todo el vídeo. Sí que es verdad, Yeri, aquí te voy a decir una cosa, y es que yo por una pequeña parte, obviamente no os lo toméis al pie de la letra, quiero que perdamos en el Bernabéu. ¿Por qué? Me preguntarás. Si te fijas en las estadísticas, los últimos partidos coperos previos, perdón, quiero decir, los últimos partidos ligueros Sí. previos a un partido de Copa se han perdido y esa ronda se ha pasado. Ejemplo, Ojo, ¿eh? el partido contra el Real Betis, que creo que después de ese partido, sí, efectivamente, vino el partido contra el Atlético de Madrid el 29 de febrero, que nos hizo el pase a la final, la vuelta, y esa Vale. derrota ante el Valencia en Mestalla, que después de esa misma semana jugamos contra el Barça y que también Es conseguimos verdad. eliminar. Por esa parte, oye, si se pierde en el Bernabéu para ganar en la Cartuja, lo firmo con sangre, por lo cual, si esa estadística va a seguir adelante, por mí, perder en el Bernabéu no dolería tanto. Ojo, pues tirando de mística, Neko, tirando de ahí de amuletos de la suerte. Yo creo que. No me he tenido en cuenta eso, pero puede ser un detalle. Ojo, ¿eh? Me has dejado aquí. Me has dejado curioso, ¿eh? No, no, Ahí va, ahí va. bastante. Buen numerín, ¿eh? Buen facto que te has soltado ahí. Buen Bueno, yo creo formato. que. Buen formatín. Yo creo que mucho no queda mucho más que comentar. Que se suscriban, que nos den like, que comenten algo ahí por el chat, ¿no, Neko? Eso es, que dejen su Y predicción como siempre, que al final es una predicción. siempre la leemos. Te voy a dejar oír a ti también que la des. Últimamente no se la Venga, estamos dando mucho, pero bueno, creo que para este partido, siendo un partido grande como es la podemos dar, así que oye, te dejo los honores y luego Darito y yo la mía. mira, a mí me has cambiado de opinión ahora con lo que has dicho, así que voy a decir un 2-0. Un 2-0, vale. Yo, a ver, obviamente lo que querría sería sacar un empate. Saludo, Oyer. Pero Gracias. a ver, si esta estadística va a ser para adelante, yo obviamente voy a ir con el Atlético y te voy a dar un empate a uno de predicción. Pero ya digo que si se pierde para ganar en la Cartuja, no pasaría nada. Dicho esto, lo que ha dicho ayer, comentar esta predicción en los comentarios y Eso también gente del Atlético que nos esté viendo, pues decirnos el nivel de nerviosismo, porque será la última previa a esa final de la Copa, pues de cara al partido de Sevilla.
Así que nada, Eso es. gracias por ver el vídeo, like, suscribiros, ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo y nos vemos en la próxima. Por favor.